Bienvenidos de parte de Ecologistas en Acción y en torno al Escorial para este acto sobre agua, ríos, Santiago Martín Barajas. Y luego cada grupo local nos expondrá un poco la situación en su espacio. Y primero dar las gracias a Santiago por venir, su amabilidad. Es militante de Ecologistas en Acción desde su fundación, que de hecho él formó parte en el 98 de grupos ecologistas dispersos que se juntaron en Ecologistas en Acción. Siempre ha sido experto en agua, lleva todo, en más temas también de salvación como caballero, por ejemplo, pero bueno, el agua es su predilección, por los ríos, embalses, lagunas, contaminación. Lo más destacable. Luego se puede destacar también que su optimismo cuando lucha con algo, por ejemplo, dice que ha ganado 50 valles porque ha evitado 50 embalses, es una lucha con otros compañeros siempre que hay que agradecerle. También hay que agradecerle su informe en la cumbre de París, donde mostró claramente la bajada de caudal de los ríos españoles, el colapso hídrico, porque con la sequía y el aumento de regadío es evidente que hay menos agua, pero en cambio más demanda de agua, por lo cual el colapso es bastante evidente. Y luego sobre el tema de hoy, que nos lo va a explicar, es muy importante el informe que hicieron en Ecologistas en Acción sobre la renaturalización de tramos urbanos de ríos de varias ciudades, entre ellos destaca el río Manzanares, con más de 7 kilómetros, en el que todos los vecinos que hemos podido ir hemos visto las ventajas que ha tenido de renovación de fauna, flora, riberas y con las actuaciones que han hecho de quitar hormigón con puertas. Y nada más, que quien quiera ampliar sobre Santiago puede mirar su libro Río Arriba, que con el título ya lo dice todo, la lucha que ha sido, donde viene una decena, un decálogo de luchas activistas y donde se muestra su personalidad, que lo que la gente que ha tratado con él siempre dice que es una personalidad de perseverante, franca, pero a la vez con buen talante y optimismo. Y nada más, te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Después de la presentación de nuestro ministro de Deporte, ¿no? Yo soy ahora mismo coordinador confederal del área de agua de la Federación y llevo en temas de agua desde el año 92, o sea que he estado 24 horas representando a los grupos ecologistas en el Consejo Regional del Agua. Pero hoy vengo a hablar sobre todo de la renaturalización del tramo urbano del Manzanares. Voy a hacer una pequeña introducción, luego os voy a poner un vídeo que hemos hecho y luego ya os cuento con más detalle la renaturalización con un PowerPoint. Y luego todas las preguntas que queráis, estoy a vuestra disposición sobre el Manzanares y sobre lo que no es el Manzanares. Todo lo relativo al agua, si puedo, os lo contestaré. Bien, vamos a ver. Los ríos, las grandes ciudades, hace ya más de 2000 años, se instalaron, la mayoría de ellas, al lado de ríos, precisamente para aprovechar de los servicios que los ríos les podían dar, ¿no? Entonces por eso se situaban, entonces tenéis, Sevilla, yo qué sé, todo al lado de ríos, ¿no? O al lado del mar. Londres, París, Roma, todos están al lado de grandes ríos. O de pequeños ríos. Entonces, lo que ocurre es que en el siglo XX, pues muchos de esos servicios que daban los ríos a las ciudades dejaron de darlos. Y pasaron incluso a ser una molestia, un estorbo para el desarrollo. Especialmente los ríos pequeños. Porque claro, con los grandes pues no era tan fácil. Pero entonces, empezaron a ser un estorbo. Entonces, en la mayoría de los casos, en Europa los metieron en cajones de hormigón, con paredes de hormigón. Tenéis un ejemplo aquí cerca, por cierto, a 300 metros de aquí, del río Guadarrama, se pasó por Villalba, lo metieron entre paredes de hormigón cuando no los embovedaron, literalmente. O sea, por ejemplo, el río Darro, en Granada, pues va por debajo de tres calles hasta desembocar en el Genil.
Entonces, los ríos pues empezaron a ser un estorbo. En los años 80-90, en Alemania especialmente, empezaron a renaturalizar algunos ríos, algunos tramos urbanos de ríos. Por ejemplo, el caso de Múnich, es claro, pues estaba el río encajonado con, bueno, desde la época nazi, que lo habían hecho y lo habían metido entre paredes de hormigón y lo renaturalizaron, o sea, era traer un poco la naturaleza de nuevo a la ciudad. Eso empezaron a hacerlo en Alemania, también en Inglaterra, y luego incluso hay algún ejemplo bueno en España de río renaturalizado, por ejemplo, ya de tiempo, que era, pues, por ejemplo, el Arlanzón a su paso por la ciudad de Burgos, o el Bernesga a su paso por la ciudad de León. Entonces, pues, bueno, entonces aquí en Madrid, el Ecologista de Nación, dice, pues, ¿por qué no renaturalizamos el río que tenemos, el río Manzanares? Entonces, desde Ecologistas de Nación elaboramos el proyecto de renaturalización, luego también supervisamos obras y luego estamos también supervisando en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid todo lo relativo al mantenimiento, porque bueno, un río renaturalizado en una ciudad requiere un mantenimiento. Y eso es lo que os contaré después. ¿Por qué renaturalizar los tramos urbanos de ríos? ¿Qué ventajas tiene? O sea, ¿por qué lo hacemos? No porque no tengamos otra cosa que hacer. O sea, es por dos razones fundamentales. Primero, la razón medioambiental es evidente. O sea, de no haber nada, haber un espacio, un río natural con su bosque de ribera asociado, su fauna, etcétera, etcétera, pues la mejora medioambiental es evidente. O sea, yo creo que ahí no voy a explicar más porque cualquiera lo entiende, pero sobre todo tiene una enorme importancia social. Pensar que, por ejemplo, el río Manzanares en Madrid es el río que ven casi a diario durante una buena parte de su vida decenas de miles de personas, y no es lo mismo ver un sitio que, bueno, ya sabéis cómo estaba, yo veo aquí que hay muchas canas. Entonces, ¿os acordáis de cómo iba a Madrid cuando éramos pequeños, que no queríamos cruzar el Manzanares por los puentes, como olían las aguas negras, aquellas que se veían? Entonces, claro, no es lo mismo ver eso a diario, vas a trabajar, ida y vuelta, ver eso a diario, a ver un río con su bosque de ribera, sus gartas, sus gartetas, saltando para arriba o para abajo. Entonces, en cierto modo, la renaturalización de los ríos supone una mejora de la calidad de vida para miles de personas. O sea, para miles de personas. Entonces, ya centrándome más en el tema del Manzanares, os voy a poner primero un vídeo que hemos hecho que lo explica bien, que son 6 minutos, no os preocupéis, no mucho, y luego ya paso a contaros con más detalle. A ver. Thank you.
cuando la Filomena. Normalmente no estás. Todos son fotos y vídeos hechas en el tramo urbano de Manzanares. Bueno, voy a empezar a contaros un poco, aunque ya parte os lo he contado, si se quiere un poco de prisa. En primer lugar, el proyecto que elaboramos desde Ecologistas en Acción, que presentamos en enero de 2016, lo presentamos al Ayuntamiento de Madrid,
Pues plantea una serie de cuestiones para recuperar la ciudad. Primero, lo que planteamos era, la primera medida era abrir las compuertas. El río estaba embalsado. El río Manzanares, a su paso por la ciudad de Madrid, se embalsó en 1955, con la idea, además, con el único objetivo de que pareciera un río grande, como el Sena o el Támesis. Y de hecho así lo explican en el nodo, que lo podéis consultar, y en el propio nodo dice, y así el río de Madrid empieza a dar importancia, decía. Entonces, pues bueno, esas presas, claro, al embalsar el río, lo que ocurre es que, bueno, pues teníamos lo que eran aguas, o sea, entre que el agua no venía muy limpia y luego, por otra parte, era agua retenida, pues son aguas estancadas. Mosquitos, ratas, malos olores, etcétera, etcétera. Y eso no era un río, era una sucesión de piscinas, de aguas oscuras y malolientes en verano, ¿no? Pues lo primero fue abrir a ver cómo reaccionaba también el río. Entonces el río, lo primero que hicimos fue abrir, presentamos el proyecto al Ayuntamiento de Madrid en enero de 2016 y el Ayuntamiento decidió llevar a cabo nuestro proyecto. ¿Os acordáis que entonces gobernaba Carmena en Madrid? Y bueno, en principio, gracias a un par de personas del ayuntamiento que estaban a favor del proyecto desde el minuto uno, pues decidieron sacarlo adelante. Pues no todo el mundo está a favor del ayuntamiento, lo puedo asegurar. Y entonces salió para adelante el proyecto de renaturalización. El resultado ha sido tan bueno que cuando 4 años después cambió el gobierno municipal, el segundo pleno de ese nuevo gobierno, que es el único pleno que ha asistido del Ayuntamiento de Madrid, recuerdo que se planteó el tema de la renaturalización y se aprobó por unanimidad, continuar, unanimidad de los 5 grupos, no 4, 5 grupos parlamentarios, o grupos municipales, perdón, de continuar con la renaturalización en colaboración con Ecologistas en Acción. Así fue. ¿Por qué? Pues porque había tenido una respuesta social muy buena y a la gente pues le gustaba. O sea, entonces, en ese sentido, en los 5 grupos lo han apoyado en la anterior legislatura. Lo cierto y verdad que todo lo que hemos pedido al ayuntamiento por el tema del río lo han dado todo. O sea, pero todo. Y bueno, se ve que prefieren un tema que no bueno, dice, si está funcionando, mejor no tocarlo. Y entonces, eso es como está yendo. ¿Por qué? ¿Esto por qué insisto en ello? Porque cuando los proyectos son exitosos, luego todo el mundo se sube. Y todo el mundo, es muy difícil tirar para atrás el tema. Y eso que, bueno, al principio, que si os va a pasar esto, que si va a pasar lo otro y tal. Bueno, pues mira, al final ha sido exitoso en todos los sentidos. Bueno, primero abrimos la compuerta, ya digo, ya en marzo de 2016. Entonces, la reacción del río fue espectacular. Ahora mismo tiene un caudal medio de entre 2-3 metros cúbicos por segundo. Para que os hagáis una idea, 2-3 metros cúbicos por segundo, de los cuales 1 metro cúbico viene de la depuradora de Viveros, que yo creo que es la depuradora más vigilada de España, porque en cuanto vemos una espumita, enseguida a por la depuradora, y luego nos culpa Dios muchas veces de moverse el cieno cuando sale el agua del envase del pano, y la otra mitad del agua procede del propio Manzanares, de la presa del pano. Pero es cierto que en invierno aumenta el caudal. Y bueno, y en otoño, este año ha habido días, durante unas horas, que ha llevado más de 200 metros cúbicos por segundo. O sea, que solo se veía los árboles, la parte de arriba de los árboles, ¿no? Bien, luego aparecieron una serie de islas y orillas. Las islas y orillas fueron ocupadas, primero colonizadas por vegetación, primero herbácea, luego arbustiva y luego también a arbórea, ¿no? Y luego, pues, los resultados, luego entraré ya más en detalle,
pues tanto en vegetación como en fauna, pues han sido bastante espectaculares, ¿no? Lo dividimos en tres tramos, supongo que todos los que estáis aquí conocéis Madrid, ¿no? La ciudad. Bueno, pues el primer tramo va desde el puente de los franceses hasta el puente de la Reina Victoria. El puente de la Reina Victoria es donde está Casamigo, seguro que lo conocéis mejor. Entonces, ese es el tramo 1. El tramo 2 va desde el puente de la Reina Victoria hasta la presa 9, que es Legazpi. Y el tramo 3 va hasta el parque lineal del Manzanares, desde la presa 9 al parque lineal del Manzanares. En total son 8 kilómetros. O sea, es el centro de la ciudad de Madrid, si os dais cuenta. Bien, en el tramo 1, pues, que son 1.274 metros, este tramo fue el que peor regeneró. De manera natural regeneró mal. ¿Por qué? Porque tenía una escollera como si fuera un puerto, y entonces era pues ahí, claro, encima de los pedruscos no crecen pocas cosas, ¿no? Entonces hubo que ahí se aplicó todo lo que venía en nuestro proyecto de renaturalización. Lo que hicimos fue quitar la mitad de la escollera, sustituirla por tierra vegetal, y luego se plantaron 1.224 árboles y más de 15.000 arbustos. El proyecto costó pues algo más de 600.000 euros en total, toda la actuación. Por cierto, este proyecto ha salido bastante barato. Y luego os contaré por el tema del precio, porque lo hemos presentado en otros lugares de España, proyectos parecidos, y en dos ciudades nos han dicho que nuestro proyecto era excesivamente barato, lo cual le deja a uno francamente preocupado. Porque en vez de, el problema es que era excesivamente barato. ¿Qué idea tendrán aquí de...? Bueno, ya entraremos. Este era como estaba el tramo 1. Que bueno, pues ya veis que estaba un poquito perjudicado el río, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue lo que os he dicho, quitamos la mitad de la escollera, la mitad superior, y luego ahí lo sustituimos por tierra vegetal, y luego pues ahí se hicieron las plantaciones de especies autóctonas. Entonces, la obra no se molestó a los vecinos, pues se hizo con una máquina desde el propio cauce, por lo cual los vecinos ni se enteraron, lo hicimos desde el propio río. Y luego se puso una barandilla para que no pasen las personas ni los perros al río, para que no molesten a la fauna. Eso es muy importante, el que no se pueda bajar al río. Si en una ciudad como Madrid, que tiene más de 4 millones de personas, tú permites bajar al río, nos hemos quedado sin río. O sea, entonces, aquí lo bueno es que la gente va por las orillas, o sea, por arriba, el río está abajo, la fauna está abajo, la gente está afuera, cada uno está en su sitio. Y desde fuera se puede ver muy bien la fauna. Luego os explicaré. Entonces, luego pues se hicieron estas plantaciones, como veis, se hizo todo desde el propio río, para no molestar a los vecinos y para no destrozar el arbolado que había al lado. Y luego, bueno, si tienes las plantaciones, ahí veis cómo se fue haciendo, y bueno, pues eso en poco tiempo empezó a colonizarse de vegetación. Ahora está a tope ya. Hay zonas que ya no son el río, o sea, desde fuera, son solo la vegetación. Lo cual tampoco pasa nada. Ahora está así. Y por cierto, esta foto es de esta época del año. Eso es como está. ¿Os acordáis la foto anterior, no? Pues mirad. Como tenemos ya un bosque de ribera asociado, que además es Madrid, pues es donde están las Almudena, o sea, y San Francisco el Grande, o sea, que no cabe. Bien, en el tramo 2 va desde el puente de la Reina Victoria a la presa 9, que es donde está Legazpi. Entonces, en este tramo, pues ha habido que hacer menos cosas porque el propio río ha hecho sus islas y sus orillas. Lo que hubo que sacar fue el escombro que había por ahí bastantes abajo, porque se gastaron mucho en Madrid Río, pero como estaba la guanta, pues ahí abajo te encontrabas de todo, escombros y otras cosas. Entonces, bueno, se limpió eso y bueno, se ha visto, la propia vegetación ha sido la que ha colonizado las islas y orillas, y tenemos pues ya... bueno, han crecido unos cuantos miles de árboles, debe haber del orden de 10.000, 12.000 árboles solo en el tramo urbano.
Bien, se retiran los escombros, luego se realiza, lleva un mantenimiento, el coste del mantenimiento del río, ahora es bastante mayor, pero consiste en que se hace el desbroce parcial de las islas y orillas para evitar que haya, en caso de avenidas, que la vegetación actúe del tapón. Entonces, a nosotros nos dijeron en la Confederación del Tajo que dejáramos libre el 50% de la sección, libre de árboles y arbustos, y que con eso cumplíamos. Pues, vale, pues, es lo que hacemos. El cajero del río tiene 40 metros por 4 de altura. En algunos sitios lo han recrecido a 7, 8, en bastantes, pero tiene 4 de 40 metros de anchura. Pues nosotros 20 los dejamos libres. Y con eso se hace unos desbroces, por cierto, además con bastante cuidado. En el sentido de que cada isla de orilla está cartografiada, se pinta, en cada isla de orilla está pintado la zona que hay que mantener, la zona que hay que desbrozar. Y los operarios solo desbrozan lo que es vegetación arbustiva, enea y carrizo. Para los árboles se hace después, se baja y se hacen entresacas de árboles. Y para las entresacas de árboles, el que baja soy yo, con un operario, y entonces con un spray pinto los que hay que quitar. Y así, si me equivoco, me he equivocado yo. Lo digo porque abajo se pierde bastante la perspectiva y no... Y entonces, ¿qué vas haciendo? Vas quitando el árbol que está más torcido, que está muy torcido, pues normalmente los árboles crecen todos muy pegados unos a otros, ¿no? Entonces vas haciendo un tratamiento silvícola para que se vaya desarrollando el bosque de ribera. Eso lo hacemos dos veces al año. Luego, eliminamos todas las especies exóticas, invasoras. Yo creo que es el único lugar de la ciudad de Madrid donde se hace. Entonces los eliminamos, vuelven a crecer, los eliminamos, vuelven a crecer, los eliminamos, vuelven a crecer, y supongo que ganarán ellos, pero por lo menos la hierba de la pampa, los plumeros esos, no hay ni uno, en cuanto sale va afuera, y nuestro problema es, también quitamos la acacia, el plátano de sombra, que eso es como sacar agua con un cubito del mar, porque bueno, los plátanos están ahí en la calle, o sea que están tirando la semilla al río. Cinamomo, plátano, eso va fuera también, y los aislantos, que es con los que estamos peleando continuamente. Se cortan, luego se acumulan los par, vas a tener ahí una de leña de... pero bueno, la idea es el único sitio donde se atacan a las exóticas invasoras en Madrid. Pero bueno, ahí seguiremos hasta todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, también se podan los árboles, las partes bajas. O sea, como nos dijo la Confederación del Guadalquivir, del Tajo, que el río lo tenemos que tener controlado, y palabras textuales del señor que lo dijo, que ya está jubilado, o sea, que lo puedo decir, decía, tenéis que vigilarlo como si fuera un jardín, pero que no lo parezca. Esa es la idea, que no lo parezca, y no lo parece, como podéis ver. Pero está bastante controlado. Hubo que cambiar de sitio porque claro, hay una isla que te crecen 500 árboles y en otra ninguno, ¿no? Entonces hemos hecho cambios de arrancar un árbol de aquí y ponerlo al otro lado, pues hemos hecho con más de 350, ¿no? Y luego se hacen paneles, hay paneles que bueno, ya habéis visto antes en el vídeo. Luego ponemos caja de nido para las aves, ahí pone 150, pero ya tenemos más de 200 instaladas. Para aves y para murciélagos, a lo largo de todo el cauce. Y bueno, veis, aquí se hacen los tratamientos silvícolas, veis que los árboles se respetan, hasta que luego yo voy a marcar lo que hay que quitar, pero vamos, como veis están a una distancia unos de otros, pero atención, no se ha traído ni un árbol de fuera, aquí en estas islas y orillas. Todo ha crecido de manera natural. Veis, se hacen esos tratamientos silvícolas para dejar libre siempre un hueco, y bueno, se han cambiado de sitio, pues árboles. Tenemos paneles informativos, la caja de nido que os he comentado, y luego en la presa 3 es donde va desde, ya os decía, desde Legapi al parque lineal del Manzanares, y ahí el problema que teníamos es que el río está muy pegado a la M30. Y entonces no cabía, pero es que estaba el parque Madrid Río, no estaba conectado con el parque lineal del Manzanares, lo cual era alucinante. O sea, y dijo, bueno, pues vamos a hacer, ¿cómo nos metemos? Pues dijimos, por una pasarela.
una pasarela elevada que tiene 500 metros de largo. Entonces metimos una pasarela entre en lo que es la M30 y el río. Encima, subida encima de los taludes de ahí. El coste además este fue por 1 millón de euros, la verdad. Fue curioso, fue hacer la pasarela y al día siguiente, o sea, el mismo día ya lo usaba la gente como si hubiera estado toda la vida por ahí. O sea, tiene un tráfico esa de personas. Tenéis esa pasarela, veis el río, veis la M30 ahí. Ahora aquí falta meter una pantalla acústica que hay que resolver porque, claro, va la gente andando por la pasarela y pasa un camión a 100 km por hora a 3 metros o 4 metros, aunque no. Hay dos vallas, o sea, está la de la pasarela y está la otra valla, pero eso vamos a intentar aislar más el río, ¿no? De la M30. Luego. Cosa que falta de llevar a cabo, lo que pedimos siempre es incrementar el presupuesto, que el cierto se ha duplicado, pero para el mantenimiento, pero necesitamos más, porque sobre todo para que los deportes se hagan más rápido. Luego, una de las cosas, el mantenimiento, lo que hacemos es que nos reunimos con los que llevan el mantenimiento del río, desde Ecologistas en Acción, y digamos que todos lo hacemos por consenso. A veces no es fácil, ¿eh? Discutimos un poco, luego ya. Al final nos llevamos bien, ¿no? El roce hace el cariño, debe ser, y tantas cosas. Pero el caso es que todo lo que se hace allí es por consenso. Entonces, y la verdad es que el resultado está siendo bastante majo. Yo creo que es curioso, es de los pocos casos que hay en España de una relación estable de colaboración entre una organización ecologista y una administración. Y curiosamente se da en la ciudad de Madrid. Y es buena, ¿eh? Y la colaboración, y además porque, bueno, la verdad es que nos hacen caso. Oye, que hay unos. Lo cual. Yo creo que nos hacen caso en el sentido de que somos bastante, bueno, que sabemos de lo que estamos hablando, y luego que como va todo bien, pues no hay problema, si no seguro que habría alguna. Como va todo bien, se ha llevado varios premios la renaturalización y todo eso, vienen a ver la gente, nos han venido de ayuntamientos de diferentes lugares de Europa, de Francia, de universidades, de Inglaterra, de Italia, que muchas veces les recibimos nosotros, lo cual es un poco así, pero recuerdo además que vinieron de como salió en la prensa, que habíamos hecho la renaturalización, se ve que la embajada norteamericana lo pasó al ayuntamiento de Los Ángeles, que están con la renaturalización de sus cauces. Que son los cauces esos que salen en la película Gris, que salen ahí, que son de hormigón. Esos, y entonces vinieron a verlo, claro, lo recibimos allí, miraron más allá, pues dijo, joder, era más pequeña. Y dijeron, y dice, bueno, nosotros tenemos aprobado, $1.000 millones para la renaturalización de ahí, yo, nosotros menos, pero era una burrada. Bueno, pensar, son 70 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, o sea, y hay que sacar hormigón, vamos, para hacer una isla, yo, no, nosotros menos, pero bueno. El caso es que faltan detallitos que hacer, pues por ejemplo, la pantalla acústica. Luego queríamos quitar unos carambucos de hormigón, pero es que luego vemos que es más problemático sacarlos. Sacar cualquier cosa del cauce es un problema, porque está todo ahí abajo. O sea, antes nos daba por tirar bicicletas, nos cayeron 200 bicicletas en un año de Bicimar, y sacar cada bicicleta son 3 operarios durante 45 minutos. Por eso van abajo, el otro está arriba, tuvieron que instalar un cabestrante, una polea, y era un problema. Entonces nos tocó nosotros hablar también con la Concejalía de Seguridad para que metiera a la Policía Municipal a vigilar por la noche. ¿Eh? Que estos no son una organización criminal armada, que estos son 4 gamberros que se hacen con la cerveza y les da por tirar. Bueno, pues se acabó de tirar bicicletas. Aunque, bueno, ha caído de todo, cae de todo en el río, pero bueno, es lo que es
Estamos en una gran ciudad y lo que hay que hacer es limpiar. Y continuamente se está limpiando y la verdad se está haciendo bien. Es un tema donde nadie pone pegas ahí. De hecho, a nosotros nos llaman desde los grupos de la oposición en el mes de octubre, noviembre, para donde queremos implementar los presupuestos para el ayuntamiento. Para el ayuntamiento que aumente presupuestos en el río. Pues nos falta tal cosa, pues nos falta tal otra. Y entonces está, digamos, funcionando bien. ¿Ves? Aquí veis las islas y orillas del Puente del Rey. Entonces, primero fue ocupado por carrizo y para ver más o menos un poco la fauna, la flora. Esto es una vista del Puente Segovia, hacia arriba abajo. El río es un modelo de río trenzado. Veis que son islas y orillas, pasan diferentes brazos, se van mezclando. Además, todos son creados de manera natural por el propio río. Aquí, pues, mirad, ahí al fondo es el Puente de Segovia. Entonces, veis, se desbroza, luego crece una hierbecita. No tocamos, aquí veis los juncos en la islita pequeña. Los juncos no se tocan porque es la única planta que se nos mantiene verde en invierno. Entonces queda bien desde un punto de vista. Aquí hay que ver el tema estético también, ¿eh? Entonces, este es el junco churrero, que su nombre venía de que ahí se metían los churros. Y donde se le puso ese nombre fue precisamente en la ciudad de Madrid, pues bajaba al Manzanar. En Madrid no había junco churrero desde 1955, que se hicieron las presas. Y han vuelto a nacer solos. Aquí veis como primero la vegetación arbustiva y luego iban creciendo los árboles. Esto es la vista en invierno, veis que es todo amarillo, ¿no? Bueno, amarillo, sí, y este ya más en primavera, o sea, va cambiando, el río cambia totalmente de aspecto en función de la época del año, ¿no? En los árboles crecen en las islas y orillas, hay varios miles, ahora, además, es que el crecimiento de los árboles está siendo espectacular, porque los más tempranos nacieron en la primavera de 2017 y algunos ya tienen 20 metros de altura y hay bastantes de 18 o 16 metros de altura y hay unos cuantos miles, ¿no? Mira, ese árbol ahora mismo es el doble de alto. O sea, aquí los árboles crecen 3 metros cada año. ¿Por qué? Porque hay, en verano se alcanzan hasta 40 grados en el cauce. Agua tienen de manera permanente. Y luego tienen nitrógeno y fósforo procedente de la depuradora de viveros, que les comidita, y entonces pues están creciendo los árboles 2-3 metros al año. Se salen de las tablas de crecimiento de oficiales. Veis que empiezan a puntear todos muy juntos al principio, por eso luego los vamos separando. Entonces, ¿qué especies tenemos? Tenemos el álamo blanco, el álamo negro, y luego tenemos 5 especies de sauces. Todo ha venido la semilla del pardo, por el río. No la hemos echado nosotros. No, es más, cuando hemos echado no funcionan las semillas. O sea que cuando viene solo, funciona. ¿Veis los árboles? Entonces se les va. ¿Veis que ahí ya están más separados? ¿Por qué? Porque hemos ido entresacando. Y lo que pasa es que ya tenemos un bosque de ribera bien consolidado, ¿no? Luego, la calidad del agua, esto es muy importante. La calidad del agua mejora bastante. En la Confederación del Tajo hace un análisis del agua al mes. Uno en el Puente de los Franceses y otro en el Nudo Sur. El mismo día. Y él analiza el agua y resulta que en el Nudo Sur el agua lleva un 60% menos de nitrógeno y de fósforo. O sea, sale más limpia abajo que como entra. ¿Por qué? Porque se lo están chupando las plantas. Así de claro, todo lo que crece ahí. Entonces, el agua en la zona de Legazpi ya llega mucho más limpia que como ha entrado. Luego ya con las depuradoras del sur de Madrid se cojona todo el río y o sea, ya empieza, se estropea la calidad y eso. Pero, curiosamente, la ciudad de Madrid, propiamente dicha, el agua sale más limpia que como entra en la propia ciudad. Y es precisamente debido a la vegetación, lo cual, ahí veis los datos de los análisis, y bueno, pues eso es lo que da. ¿Qué ocurrió con la renaturalización? Que hubo una explosión de peces, o sea,
veía grupos de 200 chiquilines así continuamente. Y luego, además, fue curioso porque ahí los peces que había eran peces, especies exóticas. Pues lo que ha ocurrido es que las especies, esto, el tema de peces, como nosotros los ecologistas no tenemos mucha idea, hemos trabajado muy con gente del CSIC, con Ignacio Doadrio, del Museo de Ciencias Naturales, especialista en peces de río, y entonces, bueno, ha sido curioso porque de manera natural las especies autóctonas han vuelto a colonizar el río y han desplazado a las exóticas invasoras. Hay varias exóticas que han desaparecido y ahora el pez más abundante de Manzanares es el barbo, lo conoceréis. Y luego el otro, el gobio, que es también autóctono. Y de las exóticas, la única que queda es la carpa, que se aguanta, pero bueno, la carpa es... Se puede decir que es exótica, aunque lleve desde la época romana o medieval aquí. Pero bueno, el caso es que ha desplazado, es el único caso de España donde las especies autóctonas han desplazado las exóticas invasoras. Eso no lo han dicho a nosotros en el museo. Bien, esa es la carpa, que veis que son hermosas. Los patos sirven de comparativa. Como todos sabéis cómo son patos, pues ahí ya está. Estos son los barbos. Esas aguas son del Manzanares, que pasa la Pedriza. Pues eso es el Fuente Segovia. O sea que... aquí el pato que actúa de regla. Son buenos barbos, como veis, buenos bichos. Esta es la única foto que tengo de un gobio, pero está en el pico de la Zeta. Pero es que este no hay otra forma de sacarlo. Se le ve que tiene unos puntitos, pues eso es un gobio. Pero es la única foto que tengo de este rey. Por cierto, lo que sí se ha hecho es, se han criado peces autóctonos, que la colmilleja, el cacho autóctono, la bermejuela, que desaparecieron en Manzanares, se han criado en la depuradora de viveros, en unas peceras, unos acuarios, y se han hecho repoblaciones en el río para que vuelvan a vivir ahí. Eso es lo único que se ha introducido de especies, ¿eh? No hemos metido más. Está bien porque es que además si no, esos no podían llegar, pues esos no pueden remontar. Bueno, me parece que la de Recuela tiene una gigante atatoria y no puede subir para arriba, los pobres. Entonces no había más remedio. Estas son algunas exóticas que hay, el cangrejo americano, el galápago de Florida y luego el autóctono, que es el galápago de preso, que está a la derecha. El galápago de Florida, pues el problema es que la tortuguita que tiene la gente en su casa es de grande a las Manzanares. Y antes iba a la estación de Atocha y ahora pues va allí. Y luego es que no creéis, luego no se dejan pillar, porque cuando te metes sale zumbando. Luego, en cuanto a las aves, el crecimiento ha sido realmente exponencial. En total, llevamos detectadas 121 especies de aves en el río Manzanares. Ahí no se ha soltado ni un solo pájaro de nada. Y han venido solas. O sea, son aves propias de riberas de ríos, propias de bosques de ribera y propias de humedales. Y han venido, pues, vamos, dicho claramente, han venido volando. Es curioso porque además hay algunas especies muy raras que han venido. Una cosa bonita es que como la gente está fuera y los pájaros están dentro del cauce y no hay interacción directa, las aves no les asusta que la gente vaya por fuera. Y las garzas y las garcetas se te quedan a 6 metros, a 8 metros. Entonces, claro, la gente en medio de la ciudad de Madrid ve una garza pescando delante de... Además que no nos asusta ni el tráfico, ni... Ahora ponen en Navidad todos los rollos esos de allí, al lado del Puente del Rey, en Príncipe Pío, y ves que hay un festival ahí de luces y tal, y están las garzas pescando ahí mismo, o sea, mientras está la gente arriba. Entonces, eso hace que se puedan ver muy bien, y han aparecido especies pues, bastante raras. Y es el mejor sitio en España para ver algunas de esas especies, porque aquí sí se dejan acercar. En otro lado, que son muy escasas, encima las ves a 300 metros, pues no las disfrutas como aquí. Ahora veréis que hay alguna
Y ha sido sobre todo debido a que esa... Además, las aves distinguen lo de la gente. Es muy curioso porque, cuento una anécdota, cuando los trabajadores en el río, los que bajan a limpiar, porque continuamente se limpia la basura, llevan unos petos naranjas, unos chalecos naranjas. Y yo cuando bajo a marcar, al principio cuando bajaba a marcar los árboles con spray, bajaba con un chaleco que tengo de Ecologistas en Acción, con el logo de Ecologistas, de color amarillo. Y conmigo salían disparadas las aves, es decir, no había manera de salir. Entonces me pongo ahora el naranja del ayuntamiento y los pájaros, pues bueno, pues se ve que me confunden, ¿no? O sea que los bichos controlan quién le molesta y quién no le molesta, pero además se adaptan muy rápido, ¿no? Entonces eso funciona así. Esta es una lista de aves que tenéis aquí. Esta es la nave real, que es el más abundante, cría en el Manzanares. La gallineta, que prácticamente hay una pareja en cada isla y orilla, es muy muy abundante. La garza real, que está allí, además suele dar bastante espectáculo a la gente pescando peces y peces o pájaros de pato delante de la gente, tras algunas imágenes un tanto gore, pero esas no las han puesto aquí. Es que este bicho se traga lo que le echen, ¿eh? Es la garceta común, que esta es muy abundante también en el río. Esta, además, estuve ayer en el río y de verdad, en total, todo el tramo había más de 20. Este es el martinete, que también lo tenemos allí. Es una garza crepuscular, que está permanente en el río. El martín pescador, que también cría en el propio cauce del tramo urbano, es un pájaro francamente bonito. La bandera blanca, el prisionero bastardo, la bandera cascadeña, las cigüeñas bajan también, la gachadita común, el cermícalo común, que chorlitejo chico cría, la oca del Nilo, que es una especie exótica, había un par de parejas y hay unas cuantas ahora. Estas no las quitamos, pues son muy bonitas y a la gente tienen muchos fans. O sea, esta tiene, pero tiene mucho fan, cualquiera las toca. Entonces, tampoco hace mucho problema y ahí están. Y aparte que hay embalses que tienen mil ocas del Nilo, ¿no? Entonces, quitarlas de allí, hay gente que es un pájaro realmente bonito. Pero bueno. Nosotros le damos a las especies exóticas de plantas, a los bichos no. Sé que alguien puede no estar de acuerdo, pero es la decisión que tomamos. El cormorán grande, la gaveta pati amarilla, la gaveta ridora, estas vienen en invierno, a pasar el invierno al río. Es que cada época del año es diferente en plantas, o sea, en aspecto de las plantas y en animales. La gachadita común y la gachadita chica. La gachadita chica es una especie rarísima en España, que cría en el norte de Rusia, y que llegan a nuestro país unas poquitas. O sea, se detectan 8 o 10 todos los años en Doñana, en algunos sitios así. Y desde el año 2018 incluso, llegó una gachadita chica y se quedó en el centro de Madrid. O sea, en el río Manzanares. Y desde entonces, a principios de noviembre, vienen dos agachaditas chicas que se quedan en el centro, o sea, en el río, concretamente donde estaba el Vicente Calderón, ahora mismo, y se tiran hasta finales de marzo. Hasta finales de marzo, allí pasando todo el invierno. Es el sitio de España mejor para ver esta especie. Bueno, yo llevo más de 40 años viendo pájaros, y esta especie solo la han visto en el río, en Manzanares, o sea, no se ve en otros sitios. Es el mejor sitio para verla, porque es que encima aquí se deja acercar mucho. Y esta de acá abajo, la pollera pintoja, pues pasa algo parecido. Es una especie muy rara, muy difícil de ver, muy tímida, que no se deja ver, pero aquí sí se deja ver, en el Manzanares. Y todos los años, pues se la suele ver. La chica, ya digo, la chavita chica, que es... aquella es la gachadita común, la de arriba, y la de abajo es la chica. Veis que es más pequeña y el pico más corto. Bueno, tiene algunas diferencias, la cinta que tiene en la parte superior de la cabeza, etc.
Es otra especie y es muy rara. Pero bueno, le ha dado por venir a pasar los inviernos a Madrid. Cuando aparece, que fue ayer, que la estuve viendo ayer concretamente, pues llamas al ayuntamiento, oye, que ya han llegado las agachaditas, dice, vale, ¿en qué zona? Yo digo, esa zona, de aquí a aquí no pueden pasar los operarios andando para no molestarla hasta que se van. Luego cuando, oye, que ya se han ido, entonces pues venga, ya pueden pasar a limpiar. Que a veces se nos queda ese tramo fino, pero así no la molestamos. La verdad es que hay buena colaboración en ese sentido. Bueno, pues los árboles, pues ahí pues crían cantidad de pajarillos, pues están muy, se encuentran muy seguros, el pájaro moscón, el carnicero, propios de bosques de ribera y de bosques de ribera y de humedales. Y luego aquí son pajarillos que vienen a pasar el invierno al río, muchos pajarillos. Y luego pues también en 2019 nos entró una nutria, un macho bastante grande, y luego vean que las nutrias aquí son muy nocturnas. Entonces, de vez en cuando se ven, pero es muy difícil. Yo cuando las veo, mientras que por ejemplo en el Parque Nacional de Monfragüe se ven fácil, en invierno, aquí yo cuando la he visto un segundo. O sea, porque enseguida se esconde, salvo una, me acuerdo, en noviembre del año pasado, encima me pilló a mí fuera de Madrid, que a las 11 de la mañana dio un espectáculo allí cerca de donde estaba el Calderón. Y bueno, pues lo que pasa aquí, que en una ciudad como Madrid pues le fotografiaron 100 personas, lo menos, ¿no? Yendo allí, o sea, y bueno, pues sí, se la ve, pero no es fácil de ver. Luego, por ejemplo, en diciembre del 21 nos entró un zorrito, una hembra, se tiró 10 días en la zona del Príncipe Pío, allí en el río, y esta se dejaba ver por todo el mundo. O sea, iban allí niños, o sea, veían 200 personas fuera y el zorrito mirando desde abajo, ¿no? Claro, esto era el centro de Madrid, salió en portada los periódicos, los zorros entraron en Madrid, no sé qué. Bueno, pues vino del pato, luego se volvió, 10 días después de comerse algunos patos, y luego, algunas gallinetas, y luego, pues, de vez en cuando entra. El erizo cría dentro de las islas y orillas del Manzanares, pues hemos visto adultos y hemos visto pequeños. O sea, cría desde 2022 y este año cría también. Y luego reptiles, pues esa es el galápago leproso y esa es la culebra de agua, que también la tienes pillando pececillos. Ahora la gente, una cosa que llama la atención es que la gente mira el río. Antes no se miraba el río. O sea, la gente pasaba por Madrid Río y nadie miraba para allá. Ahora la gente mira. O sea, lo cual es buena señal, ¿no? Desde Ecologistas hacemos visitas guiadas que anunciamos solo en la página web de Ecologistas en Acción Madrid y por redes sociales, y nos vienen 150, 200 personas. Y bueno, aquí ahí nos vais dando, contando. Entonces, contamos lo que ha sido el Manzanares dentro de la historia de Madrid. Desde, bueno, de siempre, hablando de Quevedo, de luego la Guerra Civil, el papel que desarrolló el río y tal. Luego se habla también de el Manzanares, el funcionamiento que tiene el río desde el punto de vista del agua, del río trenzado. Y luego también, pues, lo hablaré yo de cómo ha sido la renaturalización. Y luego, haciendo el recorrido, vamos identificando las especies de plantas y animales que vemos. Y la verdad es que suelen ser bastante, con bastante gente. Entonces, las conclusiones, ya para acabar, las actuaciones han dado como resultado, los resultados han sido mejores de los esperados, no mejores, nosotros esperábamos que ocurriera esto, pero lo que no esperábamos es que fuera tan rápido. O sea, ahora tenemos un bosque consolidado en Madrid, en el río, y es que pensar que los primeros árboles nacieron en el suelo en 2017, y mirar el pedazo de bosque de ribera que hay ahora, pues, cuando se ve por Madrid eso, ir a verlo, porque eso ha sido más rápido de lo que esperábamos. Luego, los caudales, pues estamos, pues nos peleamos con los caudales, esto lleva mucho trabajo, pues en verano, que oye, que los llamando a la Confederación del Tajo y al Canal de Isabel II, oye, que los barcos están dando, tenéis que soltar más agua del Pardo, más de la depuradora, que los barcos están dando con la barriga en la arena,
venga, no, en invierno, oye, que no soltéis tanto agua, que nos estáis llevando no sé qué. O sea, pues eso hay que hacerlo. Es, lleva, lleva trabajo, o sea, pero bueno, así es como se consigue que el río esté de esta manera, de la fauna y la flora, pues, pues va bastante bien. Luego, las poblaciones de mosquitos se han reducido a la mínima expresión, o sea, mosquitos, ratas, eso antes que lo veía la rata, parecía un submarino por ahí que iban por el río, eso ha desaparecido, los mosquitos han desaparecido, en el manzanar ya no son aguas estancadas, los olores han desaparecido, la gente que está viviendo allí, pues te lo dice, además es muy curioso porque como saben que está el rojista de Nación detrás, si veis, ver los socios que le han entrado estos años, a ecologistas en la Acción de Madrid, los sitúas en un mapa de Madrid, están a lo largo del río, gente que vive a lo largo del río Manzanares. O sea que a la gente le ha gustado, ¿no? Ahora la gente mira el río, me acuerdo de una señora que me dijo que por fin oía se oía el agua correr, y antes pues ahí no se oía nada. Entonces ya podemos decir que está, está ya concluida las actuaciones. Ahora esto no mantenimiento. Y luego, esta es una prueba palpable de que se puede hacer. O sea, de que es viable, que se puede hacer. Sobre todo porque la naturaleza te ayuda. En cuanto la ayudas un poco, la vida se abre camino. Es una cosa bastante evidente. Entonces, por eso, desde Ecologistas de Nación, estamos promoviendo la renaturalización de ríos por toda España, ¿no? Aquí veis el mapa de los proyectos que hemos presentado. Entonces, hay uno que está en obras, que va a la mitad, que es el río de Oro en Melilla, que va bastante bien. Y luego hay otros aprobados, como el del Castaños en Baracaldo, el del río Piles en Gijón, el río Francolí en Tarragona, la desembocadura del, la nueva desembocadura del Turia en Valencia, el río Manzanares a su paso por el término de Getafe también nos han aprobado el proyecto y se va a llevar a cabo, son 6 kilómetros de Manzanares, o sea, en el tramo bajo también nos lo han aprobado, entonces la idea es que también la presión de Ecologistas de Nación hemos conseguido que el Ministerio ya haya dado 200 millones de euros a ayuntamientos para llevar a cabo proyectos de actuaciones de renaturalización. Entonces, los primeros eran fondos directamente del Estado y los otros se han cargado a los Next Generation estos de ayuda a la recuperación del COVID y la verdad es que están entrando, porque bueno, se han dado 200 millones, pero se presentaron proyectos por 600. O sea, y se pretende dar más al año que viene para proyectos de renaturalización de ciudades. Eso se ha conseguido gracias a Ecologistas de Nación, que somos los que hemos apretado para que este tema salga adelante. Y lo cierto es que, vamos, la idea es que en los próximos años no se diga por qué vais a renaturalizar el río, sino que la pregunta sea por qué todavía no lo habéis hecho. Y en ese camino vamos. Por cierto, este pueblo se ha llevado un proyecto, o sea, tiene financiación para la renaturalización del río a su paso por Collado de Villalba. Además, en la primera convocatoria se lo llevó, recuerdo. Entonces, a ver, hay esos hormigones que veis ahí, pues la idea es... no he visto el proyecto aquí, pues porque algún ayuntamiento ha presentado un proyecto de renaturalización que puede enamorar mucho. Pero bueno, estamos en esa línea. Por cierto, se han aprobado dos en Canarias. Esos se van a llevar ya próximamente a cabo. En fin, estamos ahí avanzando, ¿no? Bueno, aquí tenéis a Hidartas, a Tetas, ya lo veis cómo está el río. Entonces, con esto ya voy a acabar. Y con algunas imágenes de Manzanares. Simplemente deciros que estos proyectos son viables, ayudan a que sean las ciudades más habitables y bueno, pues os animamos a hacerlo en vuestros municipios. Y además hay un buen ejemplo, el caso de Madrid es un ejemplo tanto
de que es viable y de y que, bueno, bien planteado se puede sacar adelante y que al final gana a todo el mundo, gana a la gente. Y además porque contamos con el aliado de la propia naturaleza, que ayuda mucho. O sea, en cuanto tú la dejas de machacar, se abre el camino de una manera realmente espectacular. Y nada, con esto acabo. Todas las imágenes son de Manzanares, como habéis visto, y os animo a que cuando os acerquéis a Madrid, pues vayáis a dar una vuelta por aquí. Y ahora estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Decir que con estas sierras pues coordinan los distintos pueblos, y si hay gente que quiere hacer cosas, es mejor hacerlo desde estas sierras que desde grupos pequeños vecinos, porque es donde se puede hacer más cosas, se puede acceder a los diferentes pueblos también.